Bien, he estado un buen rato aquí arreglando algunos detalles, corrigiendo algunas curvas, mejorando las patas, mejorando algunas curvas por ahí de la cola, agregando las pestañas, ajustando el hocico y demás, ¿vale? Bien, el dibujo no me parece que sea perfecto, yo creo que tiene puntos de mejora, pero me parece que está bastante bien y creo que vamos a seguir de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso yo voy a asumir que ya estoy satisfecho con mi boceto. Ustedes pueden tomarse todo el tiempo que haga falta. Esta es una parte en la que hay que dedicar mucho tiempo, en la que hay que poner mucho empeño, tratar de mejorar todo lo que se pueda. Es una parte que, como vieron, requiere paciencia, requiere hacer ajustes, requiere mirar, esto no me cuadra, esta forma no me funciona, aquí hay cosas que no están del todo bien, ¿vale? Pues es una fase que eso, que nos va a requerir que pongamos mucho esfuerzo, empeño y que tengamos especialmente mucha paciencia. No hay que tener prisa, hay que ir con calma, hay que ir haciéndolo poco a poco. Bien, les voy a mencionar algunas cosas que es importante que tengan en cuenta en el boceto. Ustedes puede que realicen su boceto y se den cuenta de que no está funcionando, de que algo está fallando, de que no está del todo bien. Y les voy a recalcar algunos puntos que probablemente sea lo que esté fallando y que ustedes se den cuenta, lo puedan corregir y su dibujo mejore significativamente. Vamos a empezar por la cabeza. Es importante que hagamos las orejas del tamaño adecuado, ¿vale? A veces, como yo hice al principio, tendemos a hacerlas muy pequeñas, tal vez muy grandes, tal vez en la posición incorrecta. Entonces, si ustedes ven que la cabeza en general no está funcionando, que se ve muy extraña, que algo no cuadra, traten de arreglar las orejas, traten de ajustar el tamaño, de buscar un tamaño que les funcione mejor. Eso puede hacer que todo funcione significativamente mejor. Recuerden también que los ponis tienen dos orejas y esto es un detalle que no es poco importante. En este caso, la oreja derecha está tapada por la melena, pero los ponis tienen dos orejas. Dibujen las dos orejas y solo si está siendo tapada por alguien más, pues omítanla o bórrenla o lo que sea, pero recuerden que tienen dos orejas, eso no lo pueden olvidar. Además de eso, el hocico es muy importante hacerlo bien. Este es un punto bastante difícil, requiere bastante práctica, de hecho. Para mi gusto aquí no me ha quedado especialmente bien. Yo creo que podría quedar mucho mejor, pero bueno, lo voy a dejar así. Y bueno, es importante probar diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes curvas, diferentes proporciones con respecto a diferentes partes de la cabeza, diferentes salientes, digamos, que la curva esté un poco más salida, más cerrada o más hacia adentro. Tienen que probar todo eso para tratar de hacer un hocico lo mejor posible, que quede muy bien y que haga que el dibujo tenga más sentido. Y lo otro que es importante son los ojos. Pónganle mucho cuidado a los ojos tienen brillo, los ojos tienen color, los ojos tienen pupilas. Asegúrense de hacer los elementos de los ojos, todos los elementos de los ojos lo mejor posible, porque es lo que va a hacer una gran diferencia respecto a la vida que va a mostrar su dibujo, que va a mostrar su personaje. Si los ojos no se ven con vida, su personaje se va a ver básicamente como un zombie, como un alma sin vida, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, entonces pónganle mucha atención a los detalles de los ojos, traten de ver tutoriales, guías sobre ojos, de hacerlo lo mejor posible, de practicar solo hacer ojos si es necesario para mejorar significativamente esta cuestión. Yo aquí lo he hecho muy rápido y obviamente no hay color ni nada, pero bueno, es una guía rápida, ¿no? De cómo pueden hacerlo. Si no tienen mucha idea, pues bueno, pueden irse a su referencia, pueden mirar qué partes hay en la referencia y demás. Vale, pasemos al cuerpo. Importante, varias cosas. En el cuello, aquí hay una curva que va de adentro hacia afuera, ¿vale? Que empieza de adentro hacia afuera, luego se ensancha un poco, digamos, en el pecho, casi hacia el estómago. Pero la curva empieza adentro, ¿sí? No vamos a empezar, perdón, esta curva desde aquí, por ejemplo. Vamos a empezarla desde un poco más adentro, como está aquí marcada. Igual se puede mejorar un poco, pero bueno, como está ahí marcada, ¿vale? Otra curva que tienen que prestarle mucha, mucha atención es a esta curva de aquí, a la curva del costado. Esta curva es la clave, esta curva es bastante representativa en los ponis. La tienen que dibujar muy bien. Tienen que ponerle mucho empeño a esta curva, sinceramente. Yo tampoco creo que aquí esté perfecta, yo creo que se le pueden hacer mejoras, pero tienen que prestarle especial atención a esta curva porque es la que le da bastante caracterización, vamos a decirlo así, al pony, ¿vale? Entonces, téngalo muy muy en cuenta, trabaja en esta curva. En este caso, la melena está tapando una curva extra que hay aquí, que va un poco así, más o menos así.
Esta curva, si es visible, también tienen que tener especial cuidado porque pues es la curva que se traza claramente entre el costado y el lomo del pony y es muy también importante y representativa. Cuídenla también muy bien si es visible en su dibujo. Las patas. Tengan especial cuidado con las patas. Traten de hacer todas las patas del ancho, del mismo ancho, de un ancho parecido, teniendo en cuenta la perspectiva también, si hay unas que están más atrás, que están más adelante, ténganlo muy muy en cuenta, que el ancho sea parecido. Tengan en cuenta que las patas son más anchas en el final que en el inicio. En el inicio son un poco más angostas y al final se ensanchan un poco, además hay una articulación al final, por eso se suelen estirar un poco hacia adelante, como se está viendo aquí, como se está viendo aquí. Tengan muy en cuenta eso, las patas son un poco más anchas al final. Y además tengan en cuenta de que el borde de las patas que está sobre el suelo no va a ser recto, no va a ser así, no va a ser una línea recta así. Esto no. Si lo dibujáramos una pata así, no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el personaje lo estamos viendo un poco desde arriba. Si lo estuviéramos viendo desde el suelo, precisamente paralelos al suelo, se verían rectas, pero no. Estamos viendo un poco desde arriba, entonces se ve un poco esa curva. Esta parte también es muy importante y que traten de hacerlo lo mejor posible. Estas son algunas cosas que también encontrarán en las guías que les compartí en la primera parte. Bien, si ya estamos finalmente satisfechos con nuestro boceto, lo damos por terminado. Recordemos estar guardando nuestro archivo constantemente. Por suerte, Krita tiene también guardado automático. Y si es el caso de que nuestro boceto ya está listo, bien sea en papel, bien sea en digital, ahora debemos pasar al line art. El line art básicamente es que vamos a convertir estas líneas que hemos hecho, que si ven tienen diferentes grosores y tal, y yo lo he hecho un poco a la maldita sea porque estuve haciendo líneas sobre líneas y borrando y tal, pero si ya estamos finalmente satisfechos, entonces vamos a proceder al line art. Si lo estamos haciendo en digital desde un primer momento, lo que vamos a hacer es crear una nueva capa encima y a esta capa le puedo llamar line art. La capa de abajo la voy a volver un poco más opaca, como hicimos antes con el esqueleto, y si quieren también la pueden bloquear, ¿vale? Y básicamente iremos trazando las líneas finales en la capa de arriba. ¿Qué pasa si lo estamos haciendo en un papel? Muy sencillo. Vamos a importar, porque en Krita podemos hacerlo perfectamente, así como pegamos imágenes como referencia, las podemos pegar en una nueva capa. Y entonces la imagen se pega en una nueva capa, la tenemos en una nueva capa y sobre esa capa vamos a trazar las nuevas líneas, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿vale? Para que se entienda. Bien, aquí he agregado una foto que tenía por allí de prueba, ¿vale? Imaginemos que este es el boceto que yo he hecho y que ahora lo quiero digitalizar. Bien, entonces bien, con ratón, utilizando las herramientas de curvas que tiene Krita, o con el mouse si nos creemos habilidosos y creemos que lo podemos hacer bien, entonces en la misma capa nueva que hemos creado, ahora vamos a ir trazando las líneas, ¿vale? Con las líneas que tiene nuestro dibujo en papel, pues las vamos a ir trazando. Pues vamos a ir trazando aquí la línea de la melena, trazando aquí todo esto. Yo lo que les recomiendo en este caso, pues yo lo estoy haciendo con color negro, pero puede que para ustedes sea más fácil hacerlo con un color más brillante, por ejemplo el verde, para que les haga contraste y se vea muy claramente, y ya al final lo cambiarían, ¿vale? Entonces podrían utilizar este método para digitalizar el dibujo. Es bastante sencillo, bastante rápido, y bueno, simplemente tomándole foto a su boceto que hicieron en papel, ya lo pueden pasar aquí a digital y comenzar a digitalizar las líneas de su dibujo en papel. Es un método que me parece sencillo, hay otros métodos, pero bueno, este es bastante sencillo. Vamos a regresar entonces a nuestro boceto hecho aquí y voy a trazar las líneas finales. Esto lo voy a hacer bastante rápido, a cámara rápida, porque pues no tiene mucho misterio, es básicamente volver a trazar las líneas, pero mucha atención, vamos a tener en cuenta dos cosas. Yo voy a utilizar el pincel básico aquí, Basic 5 Size. Lo vamos a poner en tipo de máscara, gaussiano, y desactivar el suavizado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo coloco de color negro, si ahí está en color negro. Si se dan cuenta, yo trazo una línea, nos acercamos y la línea es de color sólido.
Entonces yo le puedo cambiar todo el color a la línea. ¿Vale? Le puedo cambiar todo el color a toda la línea. ¿Vale? ¿Qué pasa si está en predeterminado y suavizado? Pues pasa esto. La línea es borrosa. ¿Vale? Y si yo le trato de cambiar el color... ¿Ven lo que ha pasado? ¿Ven lo que ha pasado? Se van a quedar bordes y espacios del otro color. Y eso no nos va a ser nada conveniente. Entonces mi recomendación es pincel básico gaussiano suavizado desactivado, ¿vale? Voy a poner la línea un poco más delgada. La tengo ahora en 40. Voy a poner en 30, creo que es muy poco. Voy a poner en 35. Y vamos con el line art a cámara rápida, ¿vale? Bien, y este es el resultado final del line art, ¿vale? Ya hemos vuelto a trazar todas las líneas de forma limpia, de forma más clara, sin tantos cortes por ahí que habíamos hecho del boceto con las selecciones y demás. Ya son líneas bastante más limpias, así que el boceto lo vamos a ocultar y este va a ser nuestro line art final, ¿vale? Si hemos cometido algún error por ahí, podemos corregir alguna línea, algún detalle que queramos, pero bueno, lo que yo voy a hacer ahora es que lo voy a pintar todo de color blanco, ¿vale? Como está el fondo debajo, no se ve que es transparente, así que lo voy a ocultar. Mira, aquí hay una línea que no está cerrada, mucho cuidado con eso, a veces pasa. Pintamos todo de color blanco. Esto nos va a ser útil más adelante para algo que vamos a hacer luego. Creo que ya está todo, vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colorear. Esta es la parte realmente más sencilla, más rápida. No va a tener ningún lío y además se nos va a facilitar muchísimo por las líneas que hemos hecho
con el pincel que habíamos mencionado antes, que son de color sólido. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una capa por debajo, que se va a llamar color. La capa de arriba, que se llama el line art, la voy a poner en modo multiplicar. Multiplicar, y estas dos capas las voy a poner en un grupo, ¿vale? Que lo voy a llamar Sweetie. ¿Para qué sirve todo esto? Para que cuando coloreemos por debajo, como la capa de arriba está en modo multiplicar, el modo blanco va a actuar, o sea, el color blanco va a actuar como si fuera transparente y lo podremos colorear sin ningún problema. Pero claro, si nosotros coloreamos por debajo, va con este color, se nos colorea todo, porque en la capa de abajo, en esta capa que tenemos aquí, no hay nada, no hay líneas que delimiten lo que vamos a colorear. Entonces, para hacerlo mucho más fácil, lo que vamos a hacer es cambiar el modo del bote de pintura. Estoy utilizando el bote de pintura para colorear, de capa actual a todas las capas. Entonces, este modo lo que va a hacer es ver todo el dibujo, ver todas las capas que están activas y utilizar eso como límite, ¿vale? Entonces, voy a colocar aquí el color blanco de Swirivel y ven que aunque la capa de abajo no tenga líneas que lo limiten, sí se limita a las líneas generales del dibujo. Vamos a colorear. Esto no debería costarnos mucho. Este color es un poco más oscuro porque está por detrás. Aquí, ahora la melena y la cola tienen unas líneas de separación. Entonces, bueno, esto sí lo voy a hacer haciendo una selección. Aquí trazo más o menos la línea donde iría la separación. Coloreo. Hago lo mismo con esta parte de aquí. Selecciono la parte blanca para que no se me salgan las líneas de ahí y hago una línea como esta. Y en la cola pues es un poquito más complicado, pero bueno, hacemos lo mismo. Seleccionamos con la varita mágica la parte blanca, más o menos por aquí. Creo que es al revés, no, está bien así. En teoría esto tendría que ser un poco más, así. Vale, un poco más así. Veo que esta línea aquí del line art estaba salida. Perdón, esto va de color blanco. Esto sí lo pintamos aquí. Perfecto. Bueno, no es perfecta la distribución del color aquí, pero más o menos. Agregamos el otro color de la melena y la cola por aquí. Ya se está viendo bastante bien. Agregamos el color de los ojos, que va a ir aquí. Eso lo podemos ajustar ahora. Y nos queda faltando el color de la boca, que bueno, aquí está oscurecido, eso es verdad. Así que creo que lo podemos dejar de este color. Y ahora pues haríamos unos ajustes menores a los colores. Por ejemplo, esta línea de aquí en realidad debería ser de color blanco. Entonces la voy a seleccionar. Puedo utilizar un pincel más pequeño y la voy a poner de color blanco. Sí, esta línea además no es como muy adecuada, el ojo no queda como muy bien, lo corregimos en un momento. Ahora quitamos esta de aquí, que la hemos hecho solo de guía, para poner donde iba el color del ojo. Pero bueno, aquí es donde está un poco el error. Vamos a ajustar un poco esta línea que hemos hecho un poco mal antes, por eso les digo que hay que hacer el boceto con calma y no tener que hacer muchas de estas correcciones después. Luego puede ser más incómodo. Aquí un poco más redondeado. Un poco más.
Bueno, ahora queda un poco mejor, pero bueno, parece que no demasiado. Vamos a engrosar un poco esta parte de aquí. Bueno, no está nada mal, la verdad. Esta pupila es un poco más grande, así que la voy a hacer un poco más pequeña. Solo un poco. Bueno, aquí estos bordes no son completamente perfectos, pero bueno, vamos a dejarlo así. No queda nada mal. Vamos a agregar los brillos de los ojos que había dibujado previamente. Uno de este lado. Podemos hacerlo en la capa de color, pero como esta parte es negra, más bien lo vamos a hacer una capa aparte. Vale, que es un poco más cómodo. Vamos a ponerle brillos. Hacer algo de este estilo. Y bueno, ¿qué es lo que nos falta principalmente? Colorear las líneas. Recordemos que el estilo de My Little Pony, la magia de la amistad, es tener líneas de colores. Las líneas que delimitan, sobre todo a los personajes, son de colores más oscuros que los del propio fondo, digamos, que los del propio objeto. Entonces vamos a hacer eso. Eso también va a ser bastante rápido, así que vamos a cámara rápida. Bien, aquí tendríamos el resultado con las líneas ya pintadas. Queda bastante, bastante bien. Y ahora quiero agregar un detalle más, que va a ser la cutie mark, ¿vale? Que la tenemos por aquí. Para hacer la cutie mark, pues vamos a utilizar una capa más arriba del line art. Vamos a poner cutie mark. Y bueno, básicamente la vamos a tratar de ubicar por aquí, que nos quede bastante cerca. Vale. Más o menos tendría este tamaño, igual es muy grande. Así que bueno, vamos a básicamente copiarla.
Bien, voy a quitar entonces la referencia de aquí. Que no me estorbe. No creo que haya quedado mal, pero igual un poco más pequeña, un poco más estrecha. Aquí ya no voy a poder apenas modificarle nada porque ya la he deformado. Pero bueno, la vamos a dejar más o menos ahí. Vale. Este vendría entonces a ser el resultado final de lo que hemos estado trabajando el día de hoy, desde el boceto, desde la estructura, que la tenemos por aquí oculta, hasta el line art final, hasta colorear las líneas y demás. Y aquí vamos a dejar la parte 2, que yo creo que ha sido muy extensa, pero espero que les haya sido de ayuda a todos y que haya sido bastante provechosa. En la parte 3, entonces vamos a tocar cómo reajustar algunos detallitos que nos queden por ahí, que no nos queden muy finos, y cómo darle esos toques finales al dibujo para que quede lo mejor posible y prácticamente perfecto e ideal, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a tratar en la parte 3. Vamos a darle los toques finales al dibujo. Si ustedes quieren, pues bueno, este puede ser ya su resultado final. Tiene sus desperfectos, como lo hemos estado viendo, pero yo creo que no está para nada mal. Bien. Así que aquí vamos a dejar la parte 2 y en la parte 3 veremos los detalles finales.